Francisco Fernández Buey é filósofo e escritor, que nos anos 60 está comprometido con diferentes movimentos sociais alternativos. Nestes últimos anos colaborou con ATAC, o Foro Social Mundial, o Comité de Solidaridade con a Causa Árabe, a Alianza de Intelectuales Antifascistas e a Plataforma Barcelonesa Actúen a Guerra. Ten publicados numerosos artigos e ensaios sobre a evolución dos movimentos sociais e da liberación en revistas como Mientras Tanto, El Viejo Topo, así como en varias revistas electrónicas, Aixinia, Rebelión. En colaboración con Jorge Riepman escribiu Redes que dan libertad, Introducción a movimentos sociales, Ni tribunos, ideas y materiales para un programa ecosocialista, Trabajar sin destruir, ecologistas y sindicalistas. O seu último libro é Guía para unha globalización alternativa. Na actualidade, ensina filosofía política na Facultade de Humanidades da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Fruto do seu traballo como docente son os seguintes libros: Ética e Filosofía Política e Poliética. O concepto de sustentabilidade que se foi perfilando filosóficamente ao longo dos últimos 20 anos, establecendo e aclarando diferencias importantes sobre termos como crecemento, desenrolo, soberanía alimentaria, etc., pero tamén ampliando a noción de benestar e conectando os sistemas humanos dentro dos sistemas naturais, o que implica unha nova filosofía de economía, unha filosofía da responsabilidade, unha filosofía da autolimitación dos humanos, sendo esencial para iso o principio de precaución, que cuestiona os actuais modelos de produción e consumo. A idea de sustentabilidade é que os sistemas económicos en conxunto teñen que ser indefinidamente reproducibles, sen dañar os ecosistemas sobre os que se apoian. Isto último é un reto para a ética, pois obriga a filosofía moral e política a repensar e valorar as virtudes humanas. Mas non foron os filósofos primeiros en formular o concepto e desenvolvelo, senón científicos, ou a ciencia con conciencia da que falan, que na década dos 60 tiveron a sensibilidade de reflexionar, ou seja, de pensar filosóficamente sobre a cuestión. Diso nos vai falar Francisco Fernández Buey. Buenos días. Querría empezar dando las gracias a los organizadores del Aula Castelao por haberme invitado. No es la primera vez que me invitan. La verdad es que tengo que empezar diciendo que siento no haber podido venir en otras ocasiones anteriores y que me habían invitado, y que estoy muy contento de estar entre vosotros y de poder colaborar en los trabajos de esta semana de filosofía. El tema de la charla que me han propuesto los organizadores es filosofía de la sostenibilidad, y he escrito un papel sobre esto. Por lo general solo soy un chico bastante ordenado de los que lo escriben todo, y espero pasárselo a los organizadores por si queréis leerlo con calma y discutirlo con más calma. Ese papel está dividido en cuatro puntos, y lo que voy a hacer aquí va a ser resumir las principales de las ideas que hay en el papel que he escrito. El primer punto trata de la definición del concepto, la noción de sostenibilidad, y hace una pequeña historia sobre cómo nació el origen de la noción de sostenibilidad, y también otra pequeña historia de su ambigüedad, o de la ambigüedad en el uso de la noción de sostenibilidad
en los años que van desde 1987 al momento en el que estamos. El segundo punto de este papel considera la filosofía de la sostenibilidad como filosofía crítica de la economía o de la teoría económica estándar o neoclásica y también, obviamente, de la economía o el tipo de economizar dominante en el mundo actual. Ahí establezco lo que me parece que son las características principales de un desarrollo sostenible digno de ese nombre. Y este segundo punto lo acabo planteando un par de preguntas de las que querría ocuparme luego en los dos puntos siguientes. Esas dos preguntas son la primera, si hemos de considerar que hay contradicción entre desarrollo y sostenibilidad, y la segunda pregunta, si podemos considerar que son factibles lo que habitualmente se viene llamando biomímesis o imitación del cómo funcionan los sistemas ecológicos en la naturaleza y además de la biomímesis, lo que se suele llamar autocontención en un mundo globalizado como es el nuestro. Trato de contestar a esas preguntas en diálogo. En lo que hace a la primera, es decir, a la discusión acerca de si hay contradicción entre desarrollo y sostenibilidad, fundamentalmente con José Manuel Naredo, que ha sido seguramente uno de los economistas críticos más atentos a la problemática medioambiental, o sea, a la economía ecológica en este país en los últimos años. Y a la segunda, la de si es factible o no la biomímesis y la autocontención en un mundo globalizado para desarrollar la noción de sostenibilidad, en diálogo con dos autores que me interesan particularmente. Uno es Hans Jonas, el filósofo de origen judío alemán, pero formado en los Estados Unidos, vuelto luego a Alemania, que murió a principios de los 90, el autor de El principio de responsabilidad, y el otro es un amigo con el que he trabajado durante años, que tú has mencionado hace un momento, que es Jorge Rickman, el cual viene escribiendo y publicando en estos últimos años una trilogía de la autocontención particularmente interesante. El tercer punto del papel es precisamente una crítica de lo que podríamos llamar la ambigüedad calculada en el uso de la noción de sostenibilidad, una crítica a la retórica y a la trivialización de la noción de sostenibilidad y de desarrollo sostenible a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos en el marco de lo que me atrevería a llamar esta filosofía periodística de la historia que domina constantemente y que convierte los más interesantes términos filosóficos casi siempre en pura porquería, con perdón. Ahí hago una distinción entre sostenibilidad parcial y sostenibilidad global. Desarrollo brevemente una noción que me parece que cada vez tiene más interés cuando se habla de sostenibilidad en serio, que es la de la noción de huella ecológica como indicador medioambiental, para pasar a continuación al último punto, que es el punto cuarto del escrito
este que tendrán ustedes a su disposición, que aborda una problemática más general, ¿no? La de cómo se pasa de la crítica a la economía estándar o a la teoría económica estándar o neoclásica a lo que es la reflexión antropológica, ética y en cierto sentido ontológica en relación con la noción misma de sostenibilidad, ¿no? Relacionándolo con lo que es el principio de responsabilidad, con la propuesta de incluir la dimensión temporal en las consideraciones éticas, lo que lleva a una filosofía de la autolimitación y a dar mucha importancia al principio de precaución, a la conciencia de especie, a la biomímesis y a lo que podríamos considerar una ética de la imperfección. Eso es el esquema, básicamente. Y lo que querría hacer ahora es fundamentalmente pues, exponer las ideas principales del resumen de este papel, pues para facilitar el diálogo, el coloquio y la discusión. Por lo que hace al primer punto, querría recordar que estas nociones de sostenibilidad y desarrollo sostenible pues, se han hecho populares en los medios de comunicación a raíz sobre todo del documento titulado Nuestro Futuro Común, que fue elaborado en 1987 por la que entonces era primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y este es un documento en el que se define como sostenible aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se podría decir que esa breve definición de desarrollo sostenible recoge lo que desde algunos años antes se venía diciendo en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estimuló precisamente la filosofía del desarrollo sostenible. En general, desde esa primera formulación de sostenibilidad, creo que hay un acuerdo entre los autores que han tratado el asunto con más seriedad en una serie de principios básicos que serían los definitorios, vamos a decirlo así, de lo que tendríamos que entender por sostenibilidad, que serían los cinco principios siguientes, ¿no? Consumir recursos no renovables por debajo de su tasa de sustitución, consumir recursos renovables por debajo de su tasa de renovación, verter residuos siempre en cantidades y composición asimilables por parte de sistemas naturales, mantener la biodiversidad y garantizar la equidad redistributiva. Creo que en líneas generales se puede decir que la mayor parte de los autores que han escrito en serio sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible compartirían estas cinco notas o características de la noción de sostenibilidad. De todas maneras, quiero remarcar el hecho de que con el tiempo y desde 1987 en adelante, pues,
pues ha predominado mucho la ambigüedad del concepto, o si se quiere decirlo en términos que tomaré de Goethe, y como suele ocurrir con otros de los grandes conceptos o nociones, ¿no?, de nuestra cultura o de nuestra tradición, o de la cultura o de la tradición europea o occidental, esa ambigüedad tiene mucho que ver con el uso de la palabra sin concepto, como decía Goethe. Y ese es uno de los motivos que desde mi punto obliga a una reflexión filosófica precisamente sobre la noción de sostenibilidad, es decir, a preguntarnos de qué hablamos en realidad cuando hablamos de sostenibilidad o desarrollo sostenible. Cuando eso ocurre, y es obvio que esto ocurre con casi todas las grandes palabras del lenguaje ético y filosófico político de nuestra tradición, es decir, cuando la palabra se queda sin concepto o cuando la palabra no responde ya al concepto, pues naturalmente hay que optar a la hora de seguir utilizándola o no seguir utilizándola. Y ahí me parece que caben dos estrategias, ¿no? Una es la de buscar un neologismo cuando hemos llegado a la conclusión de que la gran palabra, vamos a decirlo así, está pervertida. Y la segunda es aceptar el uso mayoritario de la palabra y atenerse a lo que habitualmente suele ser el uso minoritario del concepto. De esas dos estrategias yo personalmente prefiero la segunda. Creo que la invención de palabras, los neologismos, por lo general complican considerablemente el diálogo con las gentes de a pie, y por mucho que sea la formación filosófica de uno, ha de atender fundamentalmente al diálogo con las personas que más interesadas puedan tener o puedan estar respecto del concepto que se quiere reelaborar o reflexionar sobre. Tengo que decir que no han sido precisamente los filósofos de profesión, ¿no?, los primeros en formular el concepto de sostenibilidad y desarrollarlo, sino, como ya se apuntaba en la presentación, han sido científicos que desde la década de los 60 del siglo XX pues advirtieron del riesgo de colapso en lo que podríamos llamar la base material de mantenimiento de la vida en el planeta Tierra, y tuvieron la sensibilidad de reflexionar, o sea, de pensar filosóficamente sobre la cuestión, ¿no? El elenco de los científicos y también, obviamente, de algunos de los filósofos sensibles respecto de esa cuestión, pues sería largo. No lo voy a mencionar aquí, pero sí que voy a decir que la mayor parte de los autores que tienen interés desde el punto de vista de esta reflexión científico-filosófica acerca del concepto de sostenibilidad, pues están entre los libros que hay ahí fuera, la mayor parte de ellos traducidos y publicados en los últimos años. Creo también que se puede decir que, aunque no de manera exclusiva, esta noción de sostenibilidad se ha ido elaborando en el marco de una filosofía crítica de la economía, o más propiamente de una filosofía del economizar, ¿no? Y no, esto no porque los economistas hayan sido desde el principio más sensibles a los temas ecológicos o medioambientales, ¿no?, que los filósofos, que en su conjunto no lo han sido los economistas, esta es la verdad, sino porque desde el primer momento esta noción de sostenibilidad pues enlazó con la oposición entre los conceptos de crecimiento y desarrollo,
que precisamente algunos economistas y sociólogos críticos estaban proponiendo ya en la década de los 60. Esta distinción entre crecimiento y desarrollo pone el acento fundamentalmente en que cuando se habla de crecimiento se entiende, por lo general, que el bienestar y la riqueza pues se identifican de forma casi exclusiva con un aumento cuantitativo, y subrayo la palabra cuantitativo, en el volumen de las economías, ¿no? Es decir, más producción, más consumo, más riqueza, ¿no? Y por ese motivo, pues el indicador habitual de crecimiento por excelencia pues es el Producto Nacional Bruto, el PIB, ¿no? Que mide pues el volumen de bienes y servicios producidos, ¿no? En cambio, con el término desarrollo se alude a que el bienestar y la riqueza pues han de asociarse a la mejora cualitativa, ¿no? De los servicios y de los recursos a los que tiene acceso una persona. Y en este caso, pues los indicadores de desarrollo, aunque hay que decir que no están aún completamente definidos o que se discute, ¿no? Acerca de cuáles deben ser esos indicadores, pues sí que se puede llegar a la conclusión de que al menos uno de los utilizados actualmente pues es el que se denomina sintomáticamente, ¿no? Índice de Desarrollo Humano, que ha sido elaborado por las Naciones Unidas y que combina a su vez otros tres indicadores: esperanza de vida, alfabetización y Producto Interior Bruto. Esa distinción entre crecimiento y desarrollo, que efectivamente procede de algunos de los economistas sensibles ya de los años 60, pues se podría resumir diciendo que lo importante no es tener más, sino vivir mejor, ¿no? Y a partir de esa distinción pues se aduce que el modelo socioeconómico aún dominante, el cual se rige por criterios fundamentalmente de cantidad y no tanto de calidad, en la medida en que pone el acento en la producción de mercancías por medio de mercancías o en la producción por la producción, ese simple crecimiento económico dejaría de ser el objetivo de la sostenibilidad. Y hay una de las bases, digamos, ¿no? Para hablar en serio de sostenibilidad, ¿no? También creo que se puede decir que se está de acuerdo en que la sostenibilidad económica y medioambiental, ¿no? Para ser realmente tal, ¿no? Debe ir acompañada de equidad y que por tanto se trataría de postular un desarrollo que englobe a todos los habitantes del planeta, que tenga en cuenta el consumo de recursos y la contaminación de todos ellos, redistribuyendo, ¿no? A todos ellos las plusvalías, ¿no? Esto me parece que es igualmente un punto compartido que ha llevado a la filosofía de la sostenibilidad a matizar la noción misma de desarrollo, pues, atendiendo por una parte a la compatibilidad del desarrollo económico-social con los ecosistemas y por otra tomar en consideración pues, índices de bienestar que ya no quedan reducidos a lo que sea el Producto Interior Bruto en un momento dado. Y las notas ahí para hablar de desarrollo sostenible en serio y con propiedad pues serían la de un desarrollo en equilibrio dinámico, un desarrollo autocentrado, un desarrollo racionalmente planificado y en la medida de lo posible pues un desarrollo basado en la biomímesis, es decir, en la imitación de la economía natural de los ecosistemas, como ha argumentado precisamente en los últimos tiempos Jorge Rickman en esta trilogía suya de la autocontención. Luego discutiré brevemente, dialogando con Jorge, sobre este concepto de biomímesis. En el fondo, yo creo que todo esto se podría resumir
que necesitamos una nueva forma de entender el economizar y que la distinción ya vieja que establece Aristóteles entre economía y crematística habría que inclinarse por una filosofía del economizar que no ponga el acento fundamentalmente en lo crematístico, que es lo que ha hecho la teoría económica clásica y neoclásica estándar y en definitiva el tipo de economía dominante en nuestra sociedad. Y al llegar a este punto, Naredo plantea, y no solo Naredo, también algunos otros autores, como Fernández Durán, por ejemplo, han planteado un asunto que es verdaderamente, desde mi punto de vista, interesante, ¿no? Que es el de si realmente, una vez que hacemos la crítica de la degradación que ha ido sufriendo a través de esta que he llamado filosofía periodística, el concepto mismo de sostenibilidad, deberíamos llegar a la conclusión de que hay contradicción entre desarrollo y sostenibilidad. Desde luego, no hay ninguna duda de que si se entiende desarrollo como simple crecimiento económico cuantitativo, hay contradicción entre eso y la noción misma de sostenibilidad. Y ahí a veces se han planteado algunos problemas y algunas discusiones que a mí me parece que son superables, ¿no? Una de esas discusiones es la de si las personas con conciencia medioambientalista, ecologista, partidarias de hablar en serio de sostenibilidad, pueden seguir utilizando o no pueden seguir utilizando el concepto mismo de desarrollo. Yo soy de los que pienso que sí, y creo que precisamente la reflexión que ha hecho Naredo, que comparto desde el punto de vista teórico general, acaba conduciendo al reconocimiento, vamos a decirlo así, de que en última instancia y cuando bajamos a las concreciones, es posible hablar de compatibilidad entre desarrollo y sostenibilidad, particularmente cuando estamos hablando de desarrollo sostenible no global, sino parcial y temporal, referido, por tanto, a ámbitos estrictos y no al planeta en su conjunto. Naturalmente, el término este de desarrollo sostenible podríamos decir que es, en última instancia, un compromiso al que se llegó en el ámbito de las Naciones Unidas entre dos partes, vamos a decir. La conciencia existente ya en los 70 de que el desarrollismo característico de los países entonces llamados avanzados, estaba conduciendo al riesgo o a la posibilidad de la existencia de un colapso económico global en la base de mantenimiento del planeta, y por otra parte la presión de las gentes de los países que se suelen llamar del tercer mundo o pobres o preferiblemente empobrecidos, porque muchos de esos países no son, hablando con propiedad, países pobres, sino más bien países empobrecidos como consecuencia de la explotación a la que han sido sometidos en algunos casos durante siglos y en otros durante las últimas décadas. Se ve ahí cuando se discute en concreto, por ejemplo, pues acerca del asunto de la Amazonía, cómo efectivamente, más allá de la idea teórica que se pueda tener sobre el conflicto entre desarrollo económico social y sostenibilidad, hay que llegar, y de hecho se llega, a alguna forma de compatibilidad entre las dos nociones, la de desarrollo y la de sostenibilidad. Pero también se llega a otra conclusión, y esa conclusión yo creo que se puede formular así, ¿no? La imposibilidad física de un sistema que arregle internamente
el deterioro ocasionado por su propio funcionamiento. Esta yo creo que es una conclusión importante y nada truculenta, ¿no? Está en el fondo, vamos a decirlo así, de la orientación antisistémica característica precisamente de los grupos, organizaciones, movimientos que se basan en una noción seria de sostenibilidad y que hay que tener en cuenta. Se puede formular en otros términos. Un sistema como este que conocemos puede arreglar internamente el deterioro que ocasiona su propio funcionamiento, o hemos de pensar en que necesitamos un modelo económico social alternativo a ese. La conclusión a la que llega Naredo y que yo comparto es esta: la imposibilidad física de un sistema que arregle internamente el deterioro que él mismo ha ocasionado, y que por tanto necesitamos otra filosofía del economizar, otra forma de entender la economía. Y ahí el problema que se plantea es el de qué indicadores puede haber en el mundo actual para tratar de hablar en concreto acerca de este asunto. A mí me parece muy interesante la aportación que han hecho Matías Betternagel y William Rees al hablar de huella ecológica, porque con eso se trata al mismo tiempo de redefinir la noción de progreso y la autonomía y la soberanía alimentarias. Se define huella ecológica como el área de territorio ecológicamente productivo que incluye pues, cultivo, pastos, bosques, ecosistemas acuáticos, necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico, donde sea que se encuentre ese área, ¿no? Estos dos autores proponen una metodología que permite calcular en términos numéricos primero el déficit ecológico local y mostrar después, ¿no?, cuando una región no es autosuficiente porque consume más recursos de los que dispone. Y esto último pues indicará a su vez que la comunidad de referencia pues está apropiando de superficies más allá de su territorio. Esto es interesante porque permite replantear un viejo asunto que es el del imperialismo ecológico que viene desde finales del 15, comienzos del 16 y que ha tenido muchísimo que ver con el desarrollo de la modernidad europea. Y es una forma de plantear las cosas que tiene mucha utilidad precisamente para las comunidades, particularmente de África, de Asia y de América Latina, que han sido más sensibles justamente a esto que se suele llamar autonomía alimentaria, que es un concepto básico y un punto de vista central, en parte para la lucha contra el hambre en el mundo que estamos viviendo, y ese es uno de los grandes asuntos que tiene que ver con el desarrollo sostenible hoy en día, y en parte también con lo que podríamos considerar ciudad sostenible o ciudades sostenibles de acuerdo con los desarrollos de las agendas 21 que se están llevando a cabo o se intentan llevar a cabo en algunas de nuestras ciudades. Quiero decir con esto que en este ámbito más concreto se puede solventar, desde mi punto de vista, el conflicto inicialmente existente entre las dos nociones, la noción de desarrollo y la noción de sostenibilidad. Pero si pasamos, y con eso acabaré,
si pasamos del ámbito más estricto de la propuesta de una nueva filosofía de la economía o de una filosofía distinta del economizar, ¿no?, a el asunto más general que relaciona sostenibilidad con responsabilidad, filosofía de la responsabilidad, el problema obviamente se complica, puesto que ahí están entrando otras categorías filosóficas que vale la pena tener en cuenta. Ya no es solo la discusión en el ámbito de qué teoría económica o qué filosofía del economizar, sino que es una discusión también acerca de la antropología, qué antropología filosófica o qué antropología filosófica científica y qué ética para un mundo como este en el que estamos, que en líneas generales podríamos caracterizar como una gran perturbación, tanto desde el punto de vista económico-social como desde el punto de vista responsabilidad, en el sentido en que usa esa palabra Hans Jonas, tiene una derivación que sin duda es importante para la ética. Esa derivación es la siguiente: las éticas clásicas o tradicionales no han tenido en cuenta habitualmente la dimensión temporal, ¿no? Si recuerdan ustedes la formulación, por ejemplo, del imperativo categórico kantiano, ahí no está la dimensión temporal de la ética, ¿no? La dimensión temporal de una ética de la responsabilidad quiere decir, en el momento actual, que nuestras acciones, nuestros comportamientos, tienen que tener en cuenta las consecuencias o los resultados que esas acciones o comportamientos van a tener para las generaciones por venir. Es decir, la moralidad o la inmoralidad de nuestras acciones o de nuestros comportamientos no quedan prefijadas exclusivamente por las consecuencias en el ahora, en el presente, ¿no?, sino que tienen que tener en cuenta también las consecuencias o los efectos que van a tener para las generaciones por venir. Y ese es verdaderamente un problema, porque ¿cómo se puede establecer desde el punto de vista de la ética una reflexión entre lo que somos, nuestras acciones en el aquí y el ahora, y lo que serán las generaciones por venir, que no pueden opinar obviamente en este momento acerca de nuestras acciones o de nuestros comportamientos? Ese es un asunto verdaderamente importante en la consideración de la filosofía moral o de la ética, ¿no?, cuando se habla de filosofía de la sostenibilidad, ¿no? En cierto modo, yo tiendo a ver esto como una reproposición, digámoslo así, como una reproposición de lo que Albert Camus escribía al final de su ensayo sobre el hombre rebelde, aquel último capítulo que a lo mejor recuerdan, que se titulaba El pensamiento meridiano, donde está postulando una filosofía del límite, una filosofía de la autolimitación del ser humano. Camille lo planteaba en el sentido de hasta dónde puede llegar la rebelión del ser humano en el presente contra el mal del mundo sin caer en el nihilismo, digámoslo así, ¿no? Hoy en día seguramente habría que plantearlo en términos más generales, ¿no?, que como lo planteaba Albert Camus en el final del hombre rebelde cuando se refiere al pensamiento medio. En cualquier caso, una filosofía de la sostenibilidad basada en el principio de responsabilidad, yo creo que todavía puede seguir varios caminos, ¿no?, y que a veces la filosofía de la sostenibilidad se presenta sobre todo como una filosofía ecocentrista o biocentrista, en el sentido de negar que el ser humano tenga que ser la medida de todas las cosas, afirmando en cambio que los humanos,
Siendo naturaleza, pues formamos parte de un sistema vivo y sensible, ¿no? Es la Tierra misma, que en la hipótesis, por ejemplo, de Lovelock, es Gaia en el sentido griego de la palabra. Ese es un punto de vista que a mí personalmente, tengo que declararlo, pues no me gusta particularmente. Incluye demasiadas consideraciones que creo que chocan con lo que puede ser un pensamiento acerca de la ciencia razonable, digámoslo así, ¿no? Mi punto de vista en esto está más cerca, vamos a decirlo así, del Bertrand Russell de la ciencia para salvarnos de la ciencia, que de un punto de vista ontológicamente ecologista, digámoslo así, en términos abreviados. Pero seguramente el problema más difícil, y con eso acabaré de verdad, es que una filosofía de la sostenibilidad implica verdaderamente, si se acepta el concepto este de biomímesis que propone Jorge Rickman, una ética de la imperfección. Una ética de la imperfección significaría el reconocimiento de la imperfección del propio ser humano y la deducción a partir de ese reconocimiento de la necesidad de la autolimitación. Este es un aspecto que en cierto modo salía ya aludido en la espléndida exposición que nos hizo Mabel ayer por la tarde en relación con asuntos que no eran exclusivamente medioambientales, sino que tenían que ver con la relación entre tecnociencia, vamos a decirlo así, y bioética. Hans Jonas, que era un autor, un filósofo con una base de formación judía importante, ha escrito en el principio de responsabilidad y en algunas obras posteriores dedicadas a la aplicación del principio de responsabilidad, una consideración que tiene cierta gracia, que estaría en la base, digamos, de esta idea de la ética de la imperfección, ¿no? Se trata de una interpretación libre del viejo asunto del Antiguo Testamento que todo el mundo suele conocer, que es este del diluvio universal y el comportamiento de la divinidad respecto del asunto del diluvio, ¿no? En cierto modo, eso tiene que ver, digamos, con la leyenda o el mito fundacional, ¿no?, del cristianismo, y es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Dice Jonas, interpretando ese paso del Antiguo Testamento, ¿no? Después de darse cuenta, ¿no?, de lo que el ser humano, es decir, su criatura, llega a hacer en el planeta Tierra, la divinidad decide la maldición aquella del diluvio universal. Que por cierto, no sé si eso sigue ocurriendo o no sigue ocurriendo entre los adolescentes de hoy en día, pero yo todavía recuerdo de cuando lo era, el temor que en la formación que entonces se nos daba en las escuelas, etcétera, respecto de que eso del diluvio universal fuera a producirse de nuevo cada vez que lloviera mucho tiempo seguido. Y con los años, y pensando sobre eso, y al dejar de ser adolescente, también he pensado alguna vez que un buen diluvio universal que se llevara toda la mierda de esta tierra tampoco estaría nada mal, ¿no? Reconozco que esa es una posición fundamentalista que solo me atrevo a decir en broma. Pero la consideración interesante de Jonas es que después de expresar la maldición, digámoslo así,
respecto de la forma de comportarse en este planeta en el que vivimos, la divinidad acepta el pacto o la alianza, digámoslo así, ¿no? El acta de la alianza, y que eso se basa precisamente en la reconsideración respecto de lo que es su propia creación principal, el ser humano creado a imagen y semejanza, que se dice. Y la reflexión que sigue de ahí, pues, es muy sencilla, es decir, si según la leyenda fundadora, ¿no?, la divinidad llega a la conclusión de la imperfección de su propia obra, ¿cómo nosotros no vamos a llegar a la conclusión de la imperfección de lo que somos? Y si llegamos a la conclusión de la imperfección de lo que somos, pues naturalmente eso puede servir para una fundamentación de una ética de la imperfección. Se puede prescindir, desde luego, del fondo ontológico, del fondo ontológico religioso que hay en la obra de Hans Jonas, en su reflexión sobre el principio de responsabilidad, y plantear eso mismo, si se quiere, en términos laicos. Y eso obviamente vuelve a tener mucho que ver con algunas de las cosas que salían ayer por la tarde en el diálogo que tuvimos, ¿no? La pregunta final en esto sería, y vuelve a tener que ver también con la leyenda fundacional, ¿debemos hacer todo lo que podemos hacer? ¿Debemos hacer todo lo que podemos hacer? Esto, para las gentes que se dedican a la investigación científica de punta en el momento actual, pues es una pregunta verdaderamente muy seria, ¿no? Si se contesta esa pregunta afirmativamente, pues naturalmente la conclusión a la que vamos a llegar es una, y esa una probablemente tendrá que ver con el carácter tradicionalmente expansivo de la cultura o civilización característica de la modernidad europea, ¿no? Y finalmente creo que eso lleva a una utopía, a una utopía negativa, es decir, al viajar a Marte, que dice el amigo Jorge Riemann, al salir del planeta en el que vivimos, sobre la base de que somos una especie constantemente expansiva, y el paso siguiente es la colonización del cosmos, tantas veces aparecida en interesantísimas novelas de ciencia ficción, etc. Digo que es una utopía expansiva y negativa porque si se llega a esa conclusión, pues la pregunta que inmediatamente hay que hacerse, aunque sea en broma, sería la de quiénes van a ser los extremeños de la colonización del cosmos, por comparación con la colonización de América a partir de 1492, ¿no? O si hay que considerar que eso se hará sencillamente en términos más o menos turísticos y no de colonización económico-social, que es otra de las cosas que está en el fondo de una cultura o de una civilización expansiva como esta nuestra, en la cual, al menos es en mi punto de vista, el turismo se está convirtiendo en la peste bubónica equivalente a lo que fue la peste del imperialismo ecológico del siglo XVI. Todas esas cosas están implicadas en la noción de sostenibilidad cuando se habla de ella en serio. Y vale la pena hablar de ella en serio, porque evidentemente pues no hay más que bajar de las alturas de la reflexión filosófica a la comprensión de lo que nos pasa en los lugares más próximos para darse cuenta de que pocas veces se habla de sostenibilidad en serio. No tienen ustedes más que leerse lo que fue la propuesta de plan estratégico de desarrollo sostenible del anterior gobierno, ampliamente criticada por todos
ecologistas de este país, precisamente como ejemplo de desarrollo insostenible, o no tienen más que reflexionar acerca de lo que está pasando ahí al lado en la ría de Pontevedra y en la polémica o el debate actualmente existente sobre el presente y sobre todo el futuro de este, ¿no? Y cómo una vez más se habla también de desarrollo sostenible para mantener simplemente lo que ha sido desarrollismo, crecimiento cuantitativo, ampliamente criticado, digo, desde finales de los 60, principios de los 70. A veces uno tiene la impresión de que las cosas que se dicen y se repiten, pues las ha oído repetir una y otra vez, y que esa reflexión que se puede proponer acerca de sostenibilidad en serio vale la pena volver a hacerla, aunque sea reiterativa, es decir, porque el repetirse cuando sirve para dialogar con los demás es bueno. Pues, en fin, espero que ese esquema, lo de ecologistas y sindicalistas, que es un viejo asunto, es un déficit. Bueno, espero que en fin, que sobre eso podamos dialogar también, porque hay muchas cosas implicadas ahí. Para mí, personalmente, que vengo justamente de una tradición que ha tenido mucho que ver con el sindicalismo, el mundo obrero, etcétera, etcétera, pues me resulta particularmente penoso en circunstancias así tener que repetir una y otra vez pues lo que ya escribí hace 25 años aproximadamente, ¿no? Sobre el conflicto entre sostenibilidad y desarrollo sostenible y una consideración del desarrollo que incluso en algunos aspectos está por detrás de la consideración que tenían ya en los años 30 algunas personas notables que reflexionaron sobre eso dándose cuenta de que un obrero no es solo un productor, sino también un ciudadano. Y esto se sabía ya en 1920 y tantos, 1930. Que no se sepa hoy todavía, pues para algunos como yo resulta bastante penoso, o sea, la verdad, pero bueno, siempre hay que volver a discutir lo que uno piensa. Repito, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y de todo esto ya a vuestra disposición para lo que haya que discutir y dialogar. Hacemos un pequeño descanso, 20 minutos aproximadamente, y volvemos.